Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos siempre interesan a la opinión pública mundial, porque se trata de la mayor potencia del planeta y porque Washington tiene la mala costumbre de calificar o descalificar las elecciones de otros países como si su sistema electoral fuera ejemplar. Pero las elecciones en Estados Unidos distan mucho de ser perfectas, están llenas de anacronismos que las diferencian de las demás. Primero, son de segundo grado, es decir, que no se vota directamente por el presidente y el vicepresidente, sino por representantes que forman los llamados colegios electorales, cuyos votos deciden quién es el ganador. La permanencia de este sistema obsoleto, abandonado hace más de un siglo en casi todo el mundo, es el resultado de la guerra de secesión y la abolición de la esclavitud, cuando los negros emancipados se volvieron ciudadanos y sus votos eran una amenaza para los líderes políticos sureños. Los estados del sur impidieron entonces y aún impiden cualquier intento de reemplazar el voto indirecto por el voto popular, nacional, general, como todo el lado. Ese sistema fue en su tiempo el brazo político de la oligarquía del sur, mientras su brazo armado era el Ku Klux Klan. En los Estados Unidos, el ganador de las elecciones es el candidato que obtenga al menos 270 votos de los llamados colegios electorales. Es posible que un candidato gane el voto electoral y pierda el voto popular. En caso de duda o controversia, la decisión queda en manos de la Corte Suprema, como ocurrió en 2002 cuando los magistrados, en su día republicano, dieron como ganador un mes después de las elecciones a George W. Bush, a pesar de que su contrincante, el demócrata Al Gore, había obtenido mucho más votos en todo el país. Y Trump fue electo presidente con 304 votos de los colegios electorales sobre los 227 de su contrincante Hillary Clinton, a pesar de que ésta obtuvo 3 millones de votos más en el país. Otra extrañeza es el número de votos de colegio electoral que corresponde a cada estado. Por ejemplo, Wyoming, con 500,000 de habitantes, tiene 3 votos en el colegio electoral, un voto por cada 160,000 habitantes. En cambio, California, con 34 millones, tiene 55 votos, un voto por cada 600,000 habitantes. Pero lo más grave y antidemocrático del sistema electoral estadounidense es que no existe límite alguno para la cantidad de dinero que individuos, grandes empresas o transnacionales pueden aportar a los candidatos presidenciales o a los legislativos. Semejante influencia del sector privado en la política desvirtúa y prostituye el servicio público, dando prioridad a los intereses empresariales sobre los intereses generales del país o habitantes. A esta práctica se atribuyen las grandes deficiencias militares del país, a pesar de su gigantesco presupuesto de defensa, el deterioro general de la infraestructura vial y ferroviaria, de los sistemas sanitarios y educativos y la creciente desigualdad y pobreza que afecta a la población. A lo anterior, hay que añadir que en 36 estados no pueden votar 21 millones de personas que carecen de un documento oficial con su fotografía y que, salvo en los estados de Vermont y Maine, no pueden votar los privados de libertad y quienes hayan sido sentenciados en el pasado, lo que en el país del mundo que tiene más presos en cifras absolutas y porcentuales implica una segregación por raza y clase que perjudica a las grandes minorías de afroamericanos y latinos. Como si todo esto fuera poco, a diferencia del resto del mundo, en Estados Unidos las elecciones no se celebran en un fin de semana o día feriado, sino los martes, un día de trabajo como cualquier otro, lo que dificulta el voto de los asalariados y explica, entre otras cosas, un alto grado de abstención. En las presidenciales del 2016, solo votó el 55.7% de los electores. Para finalizar, cada estado utiliza máquinas y sistemas de conteo diferentes tanto para los votos de los centros electorales como para los votos por correo, que en 2016 fueron 31 millones, una cuarta parte del total. Tal diversidad de plataformas técnicas imposibilita las auditorías, que de hecho son casi inexistentes. El sistema electoral de Estados Unidos perpetúa el bipartidismo de los demócratas y republicanos, hoy muy desprestigiado, como lo reveló la irrupción en la política de outsiders como Bernie Sanders y Donald Trump. No se ven en el horizonte perspectivas de cambio para este sistema electoral arcaico y poco democrático, pero en resumidas cuentas, cada país tiene derecho a celebrar sus elecciones como mejor le parezca. A lo que ningún país tiene derecho es a descalificar las elecciones de otros países, como ocurre, por ejemplo, con Venezuela, cuyo sistema electoral es, según el expresidente Jimmy Carter, el mejor del mundo, lo que no impide que Washington se niegue a reconocer el resultado. Resulta evidente que el gobierno de Estados Unidos, con su arcaico y poco democrático sistema electoral, no tiene ninguna autoridad moral para condenar las elecciones en otros países.
para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Las preguntas que se imponen son: ¿cuándo los Estados Unidos modernizará y democratizará su sistema electoral? ¿Y cuándo Washington en materia electoral seguirá predicando lo que no practica? ¿Qué hay para la gran República del Norte, su más importante misterio de la historia?